¿Lo reconoces? Es Carlos Ortiz, apuñalado 28 veces. Eso estaba escrito con su sangre en la pared. Detecto una inestabilidad en tu programa. Eso puede activar un sentimiento raro, como el miedo de los humanos. Te has rehusado a hablar desde que te arrestaron. Si no cooperas, harán las cosas a las malas. ¿Es lo que deseas? Creo que no comprendes la situación. Asesinaste a un humano. Ellos te desarmarán si no dices la verdad. Si no dices nada, analizaré a profundidad tu memoria. ¡No! ¡No, por favor, no hagas eso! ¿Qué? ¿Qué van a hacerme? ¿Me van a destruir, no es así? No. Creo que solo buscan entender. Saben que tu propietario te maltrataba. No fue culpa tuya. ¿Por qué quisiste delatarme? ¿Por qué no me dejaste ahí nada más? Fui programado para cazar divergentes como tú. Yo solo cumplí con mi misión. No me quiero morir. Entonces confiesa. No. No puedo. ¡28 puñaladas! ¿Querías asegurar su muerte, eh? ¿Acaso sentiste enojo? ¿U odio? De acuerdo. De acuerdo. Todo va a estar bien ahora. Eres una máquina diseñada para obedecer, así que obedece. ¡Ya dime qué pasó! Escucha, no voy a juzgarte. Yo pretendo ayudarte. Solo quiero oír la verdad. Si mantienes tu silencio, no hay nada con lo que te pueda ayudar. ¡Te desactivarán definitivamente! ¡Te matarán! ¿Oíste bien? ¡Lo harán! Me torturaba todos los días. Hacía todo lo que me decía, pero siempre había algo mal. Y un día tomó un bat y comenzó a golpearme. Por primera vez me sentí asustado. Tenía miedo de que me destruyera. Tenía miedo de morir. Así que tomé el cuchillo y lo apuñalé en el estómago. Me sentí mejor. Así que lo apuñalé una y otra vez, hasta que cayó al piso. Había sangre por todos lados. La escultura, la del baño, tú la hiciste, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa? Es una ofrenda. Una ofrenda para ser salvado. La escultura era una ofrenda. ¿Una ofrenda para quién? Para R9. Solo R9 puede salvarnos.
RA9. Estaba escrito en la pared del baño. ¿Qué significa? Ya llegará el día en que dejaremos de ser esclavos. No más amenazas. No más humillación. Nosotros seremos los amos. RA9. ¿Quién es RA9? ¿Por qué escribiste en la pared "estoy vivo"? Él siempre me decía que yo no era nada. Que solo era un pedazo de plástico. Tuve que escribirlo porque él se equivocaba. ¿Cuándo comenzaste a sentir emociones? Antes me golpeaba y yo jamás decía nada. Pero un día me di cuenta que no era justo. Sentí rabia. Odio. Y supe lo que tenía que hacer. ¿Por qué te escondiste en el ático en lugar de escapar? No sabía qué hacer. Por primera vez no había nadie que me dijera. Tenía miedo. Y me escondí. Terminé. Chris, enciérralo. Bien, vamos. ¡Déjenme en paz! ¡No me toquen! ¿Qué mierda haces? No haga eso. Si se siente amenazado, se autodestruirá. ¡No te metas, quieres! ¡Ningún puto androide va a decirme qué hacer! ¡No lo entienden! Si se autodestruye, no podremos investigar. ¡Te dije que cerraras la puta boca! Chris, ¿vas a sacar a este idiota o qué? ¡Lo intento! ¡No puedo permitirlo! ¡Déjenlo tranquilo, ahora! ¡Te lo advertí, hijo de puta! Es suficiente. Ocúpate de tus asuntos, Hank. Dije que ya es suficiente. ¡Mierda! Esta vez no te saldrás con la tuya. ¡Mierda! Todo está en orden. Ya pasó. Nadie te va a hacer daño. Por favor, no lo toquen. Dejen que lo siga fuera del cuarto y no causará problemas. La verdad está dentro. Thank you.